negocios les traigo un emprendedor en serie. Se trata de Juan José Zuluaga, quien en su primer emprendimiento, Humax Farmacéutica, logró pasar en 2003, luego de 12 años, de 5 personas a 350 empleados, de 200 metros cuadrados a una planta de 7000 metros, de 4 medicamentos a 130, incluso algunos de ellos dedicados al tema de VIH-Sida. Pues, Juan José, bienvenido, qué bueno tenerlo acá, y ese apenas es el abrebocas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que soy un enamorado del emprendimiento y por eso me encantó cuando me invitaste a la entrevista. ¿Cuáles podríamos decir que son esos tres factores clave que usted considera fueron definitivos a la hora de emprender? ¿Cuáles fueron esos apoyos definitivos o eso de mantenerse detrás de la idea aunque le dijeran no se puede? Bueno, la verdad decir que en solo tres es muy difícil, pero bueno, trataré de seleccionar las más importantes. Yo creo que la parte del amor que le inculcan a uno desde el hogar, esa pasión y ese afecto tan grande lo hace que uno con amor puede lograr muchas cosas. El amor de verdad que tiene un poder impresionante. Pero yo diría también ya en el campo de emprendimiento hay un punto definitivo y es el tema de innovación. Si uno saca productos con un valor agregado alto y con una diferenciación alta, va a ser muchísimo más fácil que ese producto salga al mercado con menos competencia, con mejor rentabilidad y con una viabilidad mucho más alta en el tiempo. Hay una frase que me marcó a mí la vida y todos los días me levanto con ella, es que hay tres tipos de personas en la vida, y es el que hace que las cosas pasen, el que deja que las cosas pasen y el que pregunta qué pasó. Creo que cuando uno tiene eso presente, lucha hasta el final por lograr sus y cumplir sus sueños. Y con esa, precisamente esa tercera, ese tercer gran punto, quisiera dar paso a lo siguiente, y es cómo llega usted al tema de sueros antiofídicos en un país donde permanentemente vemos que murió una persona precisamente por no tener acceso a esto. Bueno, yo creo que ahí tiene también que tener un componente social importante. Este grupo de medicamentos son productos que no son rentables y por eso es que no están disponibles, porque ninguna empresa farmacéutica se interesa en fabricarlos. Pero cuando se junta el Estado, en este caso Ruta N, la universidad, la academia y el sector privado, en este caso Juan José, yo creo que se pueden lograr este tipo de iniciativas, que definitivamente por encima de cualquier interés comercial está el interés de poder salvar vidas o solucionar problemas de salud de las personas. Creo que ahí hay un componente social muy importante. Juan José, cuando la industria farmacéutica dice que elaborar un medicamento puede costar entre 800 y 1000 millones de dólares, ¿qué dice usted al respecto? ¿Qué se puede hacer para que esto realmente sea más asequible? Esto es un tema muy discutible. Yo creo que la industria maneja unas cifras también muy a su acomodo, su interés, pero nosotros con la capacidad que tenemos en Colombia, el recurso humano, o sea, la cantidad de científicos, por ejemplo, con los que yo trabajo, que son doctores y que han trabajado en Estados Unidos, en Europa, y que quieren entregarle ese conocimiento también al país, vemos que definitivamente nosotros podríamos soñar en desarrollar medicamentos nuevos a unos costos muchísimo menores de lo que nos puede plantear la industria farmacéutica multinacional. En eso estamos trabajando, esa es parte de nuestros sueños. Y estamos seguros que en el futuro vamos a poder contarle al mundo que en Colombia, en Medellín, estamos descubriendo medicamentos para la humanidad. Estamos hablando entonces de un grupo de empresas que vienen trabajando para hacer mucho más asequible todo este mundo de los medicamentos y de la medicina en general, de la farmacéutica, la química farmacéutica, que es su carrera de base, ya desde el mundo empresarial, para que sea realmente producido en Colombia a unos costos diferentes. Sí, Paola, yo creo que nosotros dentro de todas las empresas del holding estamos tratando de buscar soluciones terapéuticas, tratamientos, productos, que muchos de ellos no se consiguen hoy en día en Colombia por sus altos costos y mucha gente tendría que ir a hacerse los tratamientos a Estados Unidos, a Europa. La idea de nosotros en muchas de las empresas del grupo es traer esas tecnologías al país, desarrollarlas nosotros acá y poderlas poner a unos costos muchísimo más accesibles. Un ejemplo es en Peptides Tech tenemos un desarrollo, estamos trabajando con medicina nuclear y estamos con unos péptidos marcados con radioisótopos que permiten que esta sustancia llegue exactamente, por ejemplo, a una célula cancerígena
y se puede diagnosticar a través de gammagrafía, pero a su vez hay otros radioisótopos que matan exclusivamente esa célula cancerígena. Entonces, son tratamientos muy innovadores para el país y que vemos que nosotros podemos ponerlo al alcance de la comunidad. Él es Juan José Zuluaga, un emprendedor en serie, aquí con nosotros en Negocios. Juan José, muchas gracias. A usted, Paola, por invitarme.